Precisamente la Cámara de Representantes presentará un proyecto para que conductores como Fabio Salamanca sean castigados de manera contundente. Cárcel para conductores ebrios es la iniciativa de la representante a la Cámara, Gloria Estela Díaz. El proyecto, que será nuevamente impuesto a la Cámara y el Senado, busca hacer purgar condena a aquellas personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas. Esto ante el incremento en accidentes viales que se han registrado en todo el país, como consecuencia de este accionar por parte de conductores inconscientes. Pese a que en más de 5 ocasiones el proyecto ha sucumbido en el trámite en el Senado y la Cámara de Representantes, la legisladora dijo que el próximo 20 de julio, cuando reinicia las labores el Congreso, volverá a promoverlo. Sin embargo, varios funcionarios públicos han indicado que la iniciativa no es viable por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran la mayoría de centros penitenciarios en el país, a lo que Estela Díaz respondió. Es una vergüenza que el Estado diga que por su incapacidad para tratar la legislación penal tenga que esbozar temas de hacinamiento. Por el contrario, otros 12 congresistas han llamado a la parlamentaria para anunciarle que la acompañarán en el trámite del nuevo proyecto.